Las mujeres me han hecho llevar esta bandera en alto, la bandera de la mamá soltera, de mamá empresaria, de mujer emprendedora, porque yo tengo una historia de mucho esfuerzo. Con estas palabras comienza la entrevista que dio la actual y primera alcaldesa de Maipú, Kate Barriga, a la revista Paula, titulada La gente vio en mí una esperanza. Y es que estas frases tornan vida cuando se ve a los maipucinos, sobre todo las mujeres, apoyando a quien ahora preside su comuna. En pocos momentos, Katy va a asumir oficialmente la alcaldía por esta comuna. Y mira, pues ya podemos ver cómo empieza a llegar la gente. Mira, aquí estamos con un grupo de vecinas que vienen a apoyar a Katy. ¿Cómo están? Súper bien, aquí estamos esperando a Katy. ¿Sienten que con Katy van a tener una solución a su problema? Yo creo que sí. Sí, porque es mujer y es mamá. Katy, bienvenida. Por fin alguien de verdad ayuda a nuestros niños. Sí, contenta por ella y por todo lo que ha trabajado. Porque una persona preparada que se ve, se nota que está apoyando la causa de las mujeres. Tenemos esperanza. Tiene alta confianza en apoyar a las mujeres, yo creo que va a apoyar a las mujeres. Mujer emprendedora, luchadora, con hijos, vamos. Ella va a apoyar a las mujeres, es la frase que más se repite y el cariño lo ve día a día por lo que ella misma cuenta, ya que llega a sacarse alrededor de 200 selfies con sus seguidores. ¿Está de niñero acá con los que tiene la señora ahí está full? Sí, por supuesto, cuando ella está ahí ocupadita me toca a mí verlo a ella y yo feliz, así que me toca a mi papá. Sí, yo creo que hoy en día las mujeres de Maipú ganan mucho con la Katy como alcaldesa. Esa ya hace muchos años que está trabajando en una corporación que se llama Fuerza Mujer, donde empezó a ayudar a madres solteras, a mujeres emprendedoras, y hoy en día todo eso va a poder tener las herramientas que le entrega el municipio también para poder potenciarlo mucho más y ayudar a muchas mujeres a sacar a su familia adelante. Estoy muy orgulloso, creo que esto se lo ganó ella a pulso, es un triunfo solamente de ella. Su trabajo, su humildad, su gana y el amor que le pone a todo, yo creo que la tienen hoy en día como la primera mujer alcaldesa de Maipú. Lo primero que te motiva a la alcaldía, ¿qué es el motor para este puesto que asumiste hoy día? La mujer. Se viene Fuerza de Mujeres, un programa con jurídica, con abogados, con apoyo para apoyar a las mujeres maltratadas por violencia intrafamiliar, por el tema de las pensiones alimenticias, seguirlas hasta el final y también entregar las herramientas de apoyo de contención, las emprendedoras, capacitaciones. Va a ser una casa especial para ellas. La mujer en Maipú va a ser apoyada y protegida. Y si hablamos de un concepto que resalta al hablar de Katy, es el de mujer empoderada. Al consultarle si se sentía así en la entrevista, ella responde que si bien el poder no es su tema, sí se siente con muchas responsabilidades, porque pese a todo sigue siendo la misma, la que para todos lados va con su guatoncito Romeo, sigue siendo esposa y mamá de dos hijos más, Joaquito y Vicente, tiene reuniones, revisa documentos, etcétera. Una mujer que representa también la lucha que estamos llevando muchas en pos de la igualdad de género, en que demostramos que podemos ser esposas, madres, trabajadoras y lo que nos propongamos. Ser sensible tiene que ver con la inteligencia emocional más desarrollada, con una mano distinta. Yo no me considero menos mujer por arreglarme, por pintarme los labios, por usar tacón. Soy súper feminista, pero no de las feministas que se dejan bigote y quieren parecerse a un hombre para ser empoderadas. Y creo que represento a muchas mujeres. ¿Qué les parecen los dichos de Katy? ¿Crees que las mujeres hoy en día somos mucho más empoderadas? ¿Estás de acuerdo con esta visión de feminismo?